Nosotros nos conocemos en el coro polifónico provincial de Santa Fe, nos hemos conocido ahí. Y bueno, resulta que además de coreutas, resulta que los dos somos pianistas. Y bueno, a él se le ocurrió la idea de decir, bueno, ya que los dos tocamos y los dos cantamos, ¿por qué no hacemos un dúo donde ambos nos acompañemos uno a otro? Y la verdad que bueno, obviamente que exige preparación porque no es fácil salir del papel de cantante y meterse en el papel de pianista así es como tan rápido, ¿no? Doble exigencia, claro. Claro, es una doble exigencia, pero la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Por supuesto que lo venimos preparando hace bastante, o sea, esto lleva tiempo, hay que ensayar, hay que elegir el repertorio, que nos quede bien a los dos, que nos podamos acompañar con comodidad. Y bueno, un proceso, digamos, la verdad que es muy enriquecedor para los dos. Vemos que este repertorio que han elegido para esta noche ha sido un viaje por el mundo, ¿podríamos decirlo así? Sí. Muchas épocas diferentes, muchos países, muchos idiomas, música por ahí. Que queríamos que fuera clásica, no lírica, y terminamos por ahí haciendo Over the Rainbow, cosas que por ahí no son específicamente, música, música sacra también. Intentamos combinar un poco lo más posible distintas realidades de lo vocal, ¿no es cierto?, que nos concierne a nosotros. Y bueno, nos faltaron algunas cosas también de comedia que hemos hecho, pero la propuesta es muy variada también, desde el piano, que también hacemos obras con piano, y justamente omitimos una porque ya veíamos que queríamos que tuviera otro dinamismo el espectáculo, y dijimos, no, esa la dejamos. Pero también hacemos obras con cuatro manos, cada uno solo. Y la idea también de elegir el repertorio era también gustarle al público, o sea, que el público vea la variedad también, y que escuchen varias cosas distintas, otras propuestas, para que les guste, se entretengan, se la pasen lindo, se diviertan. Bien, chicos, ¿a quién agradecerle por esta oportunidad, este hermoso momento también? Bueno, nosotros le queremos agradecer a Jorge Rizzo, que fue el que nos invitó, al intendente, al Alejandro, que trabaja también en la Secretaría de Cultura, que la verdad, bueno, a Melina, que se han portado, la verdad, espectacular con nosotros. Nos han recibido muy cálidamente y nos hemos sentido muy bien. La verdad, les agradecemos de corazón. Este espacio, el museo, es maravilloso. Hermoso lugar. Da gusto venir acá. Volver y, bueno, para la comunidad de San Carlos, que esta propuesta, que ¿cuánta gente había acá? No 40, sé, 50. Sí. Poder que lo disfrute mucha más gente. A ver. Exactamente. Si, la verdad que hermoso. Y el público hermoso, muy cálido, hermoso. ¿Cómo dudo se preparan también para algún otro proyecto o demás? Sí, tenemos proyectos de salir también de Santa Fe. Nosotros, bueno, estamos viviendo en Santa Fe, pero la idea es salir de la ciudad, ir a diferentes lugares para llevar también esto, para que se conozca, ¿no? Si bien el grupo, digamos, somos nosotros dos solos, a veces dependemos del lugar de piano, como en este caso. No, yo tengo mi piano eléctrico que lo trasladamos. La otra vez que fuimos a Cañada de Gómez a tocar en el teatro de allá y no tenía piano. Entonces, bueno, yo llevé mi piano. Hay que llevar. El tener un piano como este ayuda mucho. O sea, para nosotros es mucho mejor. Pero bueno, nos vamos adaptando a las distintas realidades. Exactamente.